Bueno, cuando comenzamos a hablar sobre diferentes aspectos motivacionales que nosotros necesitamos para desarrollar algo, yo pienso que debemos tener en cuenta algo, ¿no? Toda motivación es lo que causa que cualquier organismo o ser vivo en la vida llegue a tener algunos resultados. Y el objetivo principal de estos resultados es obtener una satisfacción. Cuando nosotros nos enfocamos a tratar de llegar y a obtener un conocimiento, es lo mismo. Tenemos que encontrar, el conocimiento va a ser nuestra satisfacción. Lo que tenemos que encontrar principalmente es cuál va a ser la motivación que nos va a conllevar a obtener unos resultados de aprendizaje, para con ellos poder obtener el logro, ¿no?, del conocimiento. Entonces es muy importante que para nosotros siempre entendamos, digamos, cuáles van a ser los principales factores que pueden incurrir en nuestra motivación. Cada una de las personas es como un libro nuevo. Cada una de ellas es diferente y se enfoca de diferente modo a lo que quiere y lo que busca. Así como cada uno de ustedes quiere ser un mejor profesional en su país, en su región, en su ciudad, quiere participar en diferentes concursos y resaltar su nombre, resaltar la calidad de profesionales que son, todo eso tiene una motivación, ¿no?, que te conlleva a los éxitos en el trabajo. Entonces, desde el reconocimiento que ustedes están en busca de obtener, es muy importante que ustedes sepan cómo alcanzarlo. Para ello ustedes necesitan tener en cuenta algo, necesitan mucha responsabilidad. Necesitan mucho trabajo rutinario, aburrido, cosas que principalmente a las personas no nos gustan, ¿no? Nos toca de pronto a veces trabajar bajo un salario que no nos gusta por las condiciones de querer aprender más, pero con el tiempo eso nos lleva a ser mejores profesionales. El día de hoy, por ejemplo, les quiero contar cómo se comienza a estudiar algo complicado. Realmente la tendencia molecular no es lo que muchas personas puedan plasmarles a ustedes diciéndole, ah, bueno, yo hago una esferificación, entre comillas, por así decirlo, para que no vean mis dedos. y soy un, no sé, un mixólogo o un chef molecular. Mucha gente en Sudamérica, en el Perú sobre todo, en muchos lugares lo hacen y conllevan a algo que se denomina esperratear un concepto, en el cual, digamos, no conozco bien una base científica, pero porque hago algo, yo considero que ya soy un profesional en ello. Entonces, debemos aprender a separar mucho las cosas. Nuestras razones de ser son completamente diferentes. La tendencia molecular, por ejemplo, en este caso, el aspecto motivacional mío no es hacer una esferificación o una técnica. El aspecto principal motivacional mío es que la gente logre entender qué conceptos o bases científicas hay en cada uno de los alimentos. Porque la tendencia molecular tiene una finalidad. La finalidad de conocer o de querer comprender qué es lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, chequeamos un cóctel, porque digamos el orden de, digamos, no sé, un pisco sour, por ejemplo, que en el Perú, por ejemplo, se prepara con la receta básica de 3-1-1 y un tercio de clara de huevo. Ahora, ¿qué sucede si yo lo preparo en otro orden? O sea, todo ese tipo de conocimientos van basándose en diferentes bases científicas, ¿no? No es que digamos yo hago un pisco sour poniendo primero la clara de huevo, luego el pisco, luego el limón y al último el jarabe de goma. ¿Cuál es el orden adecuado? ¿Por qué se debe preparar en un orden adecuado? De eso se tratan los aspectos motivacionales, de poder comprender, en mi caso, qué es lo que sucede en cada coctelera, en una olla. Por ejemplo, si voy a sellar una carne, ¿qué es lo que sucede químicamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del pisco sour en el primer ejemplo que les di, lo que va a abarcarse principalmente es que el ácido cítrico, por ejemplo, del limón, cocinaría la clara de huevo, o que el alcohol también, que es un elemento que va a generar calor, va a quemar la clara de huevo. La clara de huevo es principalmente agua y proteínas. En este caso, va a cocinarla, generando que cuando ustedes sirvan un pisco sour, lo pueden preparar, sí, claro. ¿Y va a salir? Obviamente sí.
pero van ustedes a encontrar unas trazas, unos rasgos de líneas blancas, que son las líneas cocinadas ya por el alcohol o por el limón, ¿no? La idea es evitar ese tipo de detalles. Entonces, en el caso de la carne, por ejemplo, mucha gente se pregunta qué es lo que sucede con la carne, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de sellar una carne, hay algún aspecto principal. Hay una reacción química que se llama la reacción de Maillard. La reacción de Maillard se enfoca, por ejemplo, a que una carne se debe de sellar primeramente para evitar que al momento de cocinarse a más de 60 grados, cuando se comienza a cocinar la carne, las fibras musculares se contraen, haciendo la segregación de jugo. Si nosotros sellamos esa carne antes de que llegue a los 60, que es lo que se debería hacer, lo ideal sería que mantenga sus jugos internos, evitando que la carne quede dura y seca por dentro. Esa es una reacción química que se llama la reacción de Maillard, ¿no? La pueden buscar en internet para que la comprendan un poquito más, pero es un ejemplo base de lo que uno habla, o bueno, los conceptos necesarios de una base científica al momento, por ejemplo, de trabajar tendencia molecular en cocina o en bar. Muy importante conocer siempre nuestro objetivo motivacional, qué es lo que nos va a llegar a nosotros a buscar, qué queremos comprender, qué es lo que queremos nosotros entender, qué sucede dentro de qué, de una olla, de una coctelera, qué es lo que sucede al ahumar algo, diferentes tipos de técnicas, ¿no? Todas estas tienen una finalidad. Hay que saber cuál va a ser la motivación o el fin o el objetivo como tal de lo que nosotros queremos hacer. Si ustedes quieren ser unos profesionales óptimos, tienen que trazarse una línea. Es algo muy sencillo. Nunca hemos conocido un atleta, por ejemplo, ahora en la época de las Olimpiadas, que sea el mejor corredor, el mejor nadador, el mejor lanzador de jabalina, el mejor saltador de salto alto, por así decirlo, la redundancia. Entonces tenemos que entender algo. Nosotros no podemos querer hacer hielos perfectos, querer hacer tendencia molecular, querer hacer perfumes al mismo tiempo, querer hacer, no sé, bitters, querer desarrollar, no sé, diferentes tipos de tendencias. Entonces, ustedes tienen que aprender, como buenos profesionales que quieren ser, que no pueden saber todo. Para saber algo, tenemos que saberlo bien. No puede ser, o sea, en este caso la tendencia molecular abarca muchas bases científicas, y eso de pronto les puede permitir a ustedes comprender muchas más cosas. Pero sin embargo no significa que siempre lo van a saber todo, ¿no? En mi caso yo no lo sé todo. Por eso todos los días estudio demasiado y trato de encontrar cuáles son los fines científicos de cada una de las cosas que me interesan para poder entenderlos. Es lo mismo que ustedes tienen que hacer. Buscar cuál va a ser la motivación para poder obtener una satisfacción y un resultado óptimo, ¿no? A eso se enfoca todo lo que son los aspectos motivacionales y del conocimiento científico, en este caso de la tendencia molecular. Bueno, entonces, una vez que ya hemos comprendido bien nuestros aspectos motivacionales, por así decir, y lo que va a enfocarse a nuestro estilo de trabajo, tenemos que saber que al mismo tiempo que, así como el mundo viene cambiando día a día en todo aspecto, también lo hace nuestra gastronomía, también lo hace el bar, ¿no? Esto no es ajeno a los cambios, ¿no? Es por ello que la implementación de ideas innovadoras o creativas con el tiempo se ha vuelto más importante. Hace unos años atrás, por ejemplo, el mundo gastronómico dio un cambio muy importante gracias a dos personas. Estas dos personas fueron Hervé Diz y Nicolas Curti. Por allá en el año 88, hace 28 años exactamente, aproximadamente, dieron origen a una tendencia, ¿no? Ellos fueron las dos primeras personas en desenvolver la tendencia molecular en torno a la cocina, que hoy en día también se aplica en el bar, ¿no? Bueno, ahora para comenzar, me gustaría hacerles una pregunta a las personas que estén, bueno, presentes en el conversatorio, la cual es una pregunta que tiene muchas respuestas válidas. Me gustaría que al momento, lo poco que he escuchado, me digan ustedes, antes de que yo se los diga, ¿qué es la tendencia molecular para ustedes? ¿Qué creen ustedes que abarca en sí la tendencia molecular? Bueno, todo lo que ustedes han dicho o piensan
tiene en parte algo de verdad. Yo no soy el hacedor de la verdad, sin embargo, según los estudios que he realizado, podría definir la tendencia molecular como la aplicación de la ciencia práctica a la culinaria, ya sea con alimentos y bebidas, ¿no? En este caso ya se llama gastronomía molecular o mixología molecular, según el campo donde se desarrolle. El físico Nicholas Kurt y Herve Dieuwe mayormente la definían como la exploración científica de las transformaciones y los fenómenos culinarios. ¿Esto qué quiere decir? Que estudia todo lo que abarca a las reacciones científicas o lo que transforma la materia prima que nosotros trabajamos día a día por medio de los diferentes fenómenos científicos, ¿no? Son los fenómenos culinarios los que vamos a estudiar, qué es lo que sucede en cada uno de estos aspectos. Bueno, ahora otra cosa que debemos entender muy bien es el objetivo, ¿no? ¿Por qué podríamos decir nosotros que digamos, la tendencia molecular tiene un objetivo? Bueno, en este caso es mucho más sencillo, ¿no? El objetivo, digamos, de esta disciplina sería prácticamente entender qué es lo que realmente sucede dentro de los alimentos, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos es? Es decir, bueno, ¿qué sucede, como ya les mencioné, en una coctelera, en una olla, en una licuadora, en una batidora, un horno, cuando hacemos un helado o una crema chantilly, por ejemplo? Esto quiere decir, bueno, que cualquier cocinero o bartender puede practicar la tendencia molecular. Esto no lo limita, a nadie limita los conocimientos, obviamente. Porque lo que estaría haciendo es utilizar descripciones que aportan a la ciencia. Todo lo que aporta, mejor dicho, la ciencia, lo va a utilizar, ¿no? Para de una manera u otra, tratar de desarrollar mejores sus objetivos, ¿no? De mejor manera sus objetivos, ya sea en distintas aplicaciones como platos o cócteles, postres, ¿no? Y de esa manera, pues, tratar de mejorar un poquito lo que vendría a ser su técnica culinaria por medio de la tendencia molecular. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué es importante conocer un poquito sobre la tendencia molecular siempre? Pues porque nos va a ayudar siempre a conocer a fondo cada alimento que trabajemos cotidianamente. O sea, en lugar de obtener siempre los mismos resultados, vamos a poder nosotros hacer cosas asombrosas. Tan solo con un poco de ingenio, dando así un toque distinto y diferente a cada plato o cóctel, ¿no? En pocas palabras, como yo siempre lo he definido, podríamos convertir lo ordinario en algo extraordinario. En eso está la finalidad, en eso están los objetivos importantes de descubrir qué es lo que encierra en sí la tendencia molecular. Por eso el amor, lo que uno debe tener hacia el estudio, siempre enfocándose hacia la tendencia molecular, es la finalidad esencial en tratar de comprender qué es lo que sucede en cada una de las cosas que nosotros vamos a trabajar. Bueno, ahora para continuar me gustaría hacer una ligera pregunta, no abierta, que uno o dos me contesten, que me gustaría saber si es que alguno de ustedes realmente cree que en la cocina o en el bar hay algo de química dentro de todo, si tiene algo de química lo que hacemos. Bueno, la respuesta correcta podría hacerse que sí, puesto que, por ejemplo, hace muchos años de atrás, en cerca del siglo XIX y el siglo XX, ya había un inicio de un nacimiento de la ciencia culinaria, ¿no? Personajes como Antonin Carême o Joseph Fabre, Augustin Descoffier, entre otros más, ya dejaron participar, digamos, lo que vendría a ser la evolución, ¿no? de la ciencia culinaria. Sin embargo, hay un personaje que me gustaría leer, pues acá tengo una breve descripción de quién es. Es de Benjamin Thompson, ¿no? Es un conde de Rumford, en el año que vivió del año 1753 a 1814, para ser exactos. Él dijo algo que les voy a leer. Dijo: la ventaja que podría obtenerse de la aplicación de los últimos descubrimientos de la química y otras ramas de la filosofía natural y mecánica para mejorar el arte de la cocina son tan evidentes
Que no debo vanagloriarme de que pronto verán a alguien de la profesión con mente liberal y progresista, que tome esta materia de forma seria y lleve el campo de la investigación científica. Las mejoras que podrían obtenerse en lo que el arte o la ciencia tengan, podría ser una poderosa contribución a aumentar el confort y el placer de la humanidad al comer. Bueno, ahora cuando hablamos un poquito de Nicolás Curti, realmente es un personaje muy asombroso. La verdad es que hay que tenerle mucha apreciación al trabajo que realizó. Él tenía conceptos muy curiosos, ¿no? Él siempre, por ejemplo, mencionaba o decía que a su triste reflexión sobre la civilización le parecía, dice, muy triste que la gente sea capaz de medir la temperatura que había en Venus, pero que no sean capaces de medir lo que sucedía o la temperatura del interior de un soufflé, ¿no? Es por eso que él comenzó así, y con el tiempo ya comenzó a hacer sus experimentos, ¿no? Y realizó, por ejemplo, un experimento midiendo la temperatura en el interior de un soufflé, iniciándose a 20 grados centígrados y concluyéndolo a 70 grados centígrados, sacando el soufflé del horno, ¿no? Entonces, porque se hizo de una forma bella y a la perfección, decía él, ¿no? Entonces, ya luego, por ejemplo, también trabajó con estudios sobre la bromelina. No sé si ustedes sepan, pero es una enzima, la cual pues le constituye otras proteínas, que es lo que pasa, por ejemplo, en el jugo de piña o en el jugo de papaya cuando lo licúas y se separa. Bueno, eso pasa por una enzima, que es la enzima de la bromelina. Entonces él, por ejemplo, inyectó con la ayuda de una jeringa hipodérmica zumo de piña, ¿no?, a un trozo de carne, para así poder estudiar el efecto proteolítico que tiene la enzima, ¿no?, la enzima bromelina. Entonces, cosas como esta fue la que hizo que su trabajo fue tan importante, ¿no? Dentro de las cosas diferentes que preparó, por ejemplo, fue que en uno de sus experimentos preparó un merengue en una campana que había hecho al vacío. Entonces, de esa manera obtuvo un merengue excelente, ¿no? Y planteó de modos, por ejemplo, diferentes de hacer un café, con el cual, por ejemplo, sustituyó, digamos, el sistema normal con un sistema constituido por un doble hervidor, ¿no?, separando así el extracto acuoso del agua a ebullición, y el extracto nunca llegaba a hervir, y decía que así resaltaba mejor las notas aromáticas del café. También, por ejemplo, utilizó el microondas para hacer un plato que denominó la tortilla noruega invertida, ¿no?, o Alaska horneada también lo llamaba, donde un centro caliente estaba rodeado de una capa fría. Entonces hacía cosas que tenían mucha investigación, ¿no?, en el cual desarrollaba ciencia culinaria pues basándose en ciencias químicas y física sobre temperaturas, presiones, entre otras cosas más, ¿no? Por eso yo creo que el trabajo de Nicolás Curti es muy importante, porque llegó a motivar a Hervé Diza, que hoy en día es un químico pues físico francés, que trabaja en el INRA y sigue desarrollando aún la tendencia molecular, ¿no? Bueno, cuando comenzamos a hablar ya un poquito del trabajo de Hervé Diza, bueno, tenemos que decir que es un químico físico francés, trabaja en el INRA como pues director científico también de la Fundación de Ciencia y Cultura Alimentaria. Ha trabajado con personajes muy impresionantes. Uno de ellos, por ejemplo, es Jean-Marie Len, que es un premio Nobel de Química. Y bueno, Hervé Diza es un doctor en ciencias, en este caso en el año 82. Tuvo una tesis doctoral, ¿no?, que la pueden buscar para leerla un poco. Trataba sobre la interpretación científica de las técnicas de la cocina tradicional, ¿no? Hoy en día hay algunos videos, si no me equivoco, aún rondando por internet sobre el trabajo de Hervé Diza, en el cual, por ejemplo, hace experimentos sobre qué se dora más rápido, una cebolla con sal o sin sal, para ver los grados de cristalización, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, lo que yo más podría resaltar del trabajo de Hervé Diza, a mi parecer, pues lo que más me gusta de él es lo pragmático que puede llegar a ser. Y justamente él plasma dos leyes
que yo las uso demasiado, y ustedes también, aunque no lo sepan. Él plasma dos leyes, ¿no? La primera ley es la ley de la dominancia, y la segunda ley es la ley o la regla de la justa posición. La ley de la dominancia en sí sería la que nos indica qué ingredientes poseen un gusto dominante, ¿no? Como por ejemplo el chocolate, cómo puede ser combinado con ingredientes que tienen el mismo carácter dominante, ¿no? Como la naranja, por ejemplo. Y la regla de la yuxtaposición indica qué ingrediente puede estropear o hacer perder el sabor si se sirve combinando en un orden equívoco, ¿no? Eso es más o menos lo que yo les contaba, ¿no? En los primeros audios sobre la importancia que tienen. Bueno, para mí las dos leyes son muy importantes porque nosotros debemos saber primero, por ejemplo, en el caso de la ley de la dominancia, saber, digamos, qué sabor o qué producto que vamos a usar en un cóctel o en un plato va a tener mayor poder dominante de sabor, ¿no? Para saber en qué cantidades debemos mezclar y combinarlos. En el caso de la segunda ley, la ley de la yuxtaposición, también es muy importante, porque en el caso del pisco sour que les mencioné, es muy importante saber, digamos, en qué orden debo hacerlo. Todo tiene ciencia, todo tiene un poquito de base científica, y en este caso hasta el pisco sour, por ejemplo, un cóctel tan sencillo, no se salva. Es por eso que la regla de la yuxtaposición te indica qué ingrediente debes de poner antes de otro para no estropear o hacer perder el sabor, bueno, al momento de combinarlo, ¿no? Ya que es importante que cada ingrediente pueda ofrecer, digamos, de alguna u otra forma, su aporte organoléptico, ¿no? Y a la vez no sea opacado, entre otros, para que nuestro paladar pueda detectarlo, ¿no? Cuando nos referimos al aporte organoléptico, nos referimos al aporte que aporta tanto en olor y en sabor cada uno de ellos, ¿no? Cada producto varía y cada producto tiene sus propiedades organolépticas. Bueno, ya hemos conocido un poquito sobre la tendencia molecular, los principales expositores o exponentes, digamos, de esta tendencia y quienes fueron los creadores. Pero ellos la aplican en algo, ¿no? Principalmente en la gastronomía. ¿Cómo nace la gastronomía? La gastronomía nace de la mezcla de unas ciencias, ¿no? Como su nombre lo dice, nace de la astronomía juntada a la biología. Y juntas forman lo que vendría a ser la gastronomía. Les voy a mandar una imagen que les desarrollé el día de ayer para que la puedan ver. Bueno, en las relaciones de la gastronomía, tenemos que tener en cuenta que toda la gastronomía se desarrolla, por ejemplo, en la historia que tiene, es el lado derecho del recuadro negro, pero a su vez de los conocimientos que tenemos en los alimentos, el recuadro amarillo que tenemos a la izquierda. También tiene mucho que ver la fisiología que vamos a aplicar. Ahora, pero sin embargo, la parte científica vendría a ser la de conocimientos en alimentos, porque de allí se va a derivar la técnica que vamos a utilizar para manejar los alimentos y va a salir también el estudio de la bromatología que se usa pues principalmente para conocer los grados alimenticios de cada uno de los productos. Entonces, si nosotros fusionamos todos, vamos a ver cómo nace un libro de receta que cuando se fusionan conjunto a las ciencias gastronómicas como la bromatología o la técnica o la tecnología en alimentos, la parte científica, va a fusionarse y van a ser la gastronomía molecular, ¿no? Que cuando intervienen aún más ya los científicos y los cocineros juntos, se aplica lo que vendría a ser la cocina molecular. Muy importante saber cómo se desarrolla la gastronomía, porque de ahí sobre todo es que nace la tendencia molecular. Aunque las técnicas se pueden aplicar tanto en bar y en cocina, no hay que olvidar de dónde nace y cómo proviene, ¿no? Ahora, con la evolución de los diferentes tipos de establecimientos comerciales del día de hoy, nos sale una duda muy grande, ¿no? ¿Es entonces la tendencia molecular una nueva cocina o un nuevo estilo de bar? Pues la verdad que muchas veces desconocemos, ¿no?, la gran diversidad de aplicaciones que se pueden lograr con el manejo de conocimientos amplios en la gastronomía o la mixología molecular.
Es por ello que erróneamente siempre se le ha llamado como el nacimiento de una nueva cocina. Y en el sector de las bebidas se piensa que la mixología es otro tipo de coctelería, ¿no? Por otra parte, lo que esto viene a ser en realidad es una tendencia que ha venido tomando fuerza en los últimos años y hoy en día marca mucho la diferencia que con estudios científicos aplicados a la gastronomía y a la mixología ubica pues personajes como Ferran Adrià como los mejores en esa tendencia, ¿no? Sin contar pues personajes como Pierre Garnier o Gaston Blumenthal, ¿no? Entre otros más. Entonces es muy importante entender que esto no es exactamente algo nuevo, ¿no? Es simplemente conocer a fondo qué es lo que hacemos. En el caso de la mixología, que es lo que más les interesa a ustedes, realmente lo que vendría a hacer es conocer bien una base de la mixología. ¿A qué me refiero con una base? Por ejemplo, saber bien una historia de qué es un sour, qué es un colin, qué es un julep, qué características tiene cada uno de ellos. Y una vez que se conoce esa base, saber cómo funciona científicamente en el tema de lo molecular, ¿no? Es muy diferente el tema de la mixología y la mixología molecular. Y llamarse mixólogo, por ejemplo, que es un término que se acuña mucha gente hoy en día, tiene mucho que ver el cómo se apliquen esos conocimientos, ¿no? Yo pienso que mucha gente se acuña un término sin realmente conocer la cantidad de bases científicas que debería poseer, ¿no? Para poder aplicar adecuadamente, por ejemplo, la tendencia molecular, entre otras cosas más. Bueno, como les mencioné anteriormente en el cuadro de la imagen sobre relaciones de la gastronomía, sobre cómo nacían los conocimientos en alimentos, ¿no? La gastronomía histórica y sobre la fisiología. Hay algo que nace, ¿no?, en el tema del conocimiento de los alimentos, que es la tecnología de los alimentos. Ahora, pero nosotros nos vamos a enfocar a algo más científico, es decir, a qué es la biotecnología exactamente de alimentos, ¿no? Cuando nos referimos a la biotecnología de alimentos, diríamos que es un conjunto de técnicas o procesos que emplean organismos vivos o sustancias que provengan de ellos para producir o modificar alimentos. Por ejemplo, mejorar las plantas o animales de los que provienen los alimentos, ¿no? O desarrollar microorganismos que intervengan en los procesos de elaboración de los mismos. La inmensa mayoría de los alimentos como tal que comemos sufren diversas transformaciones biotecnológicas siempre. Para obtener un producto que siempre llegue al mercado, muchas veces ha tenido transformaciones biotecnológicas. Entonces hay que tener muy en cuenta qué abarca todo esto, ¿no? Por ejemplo, los animales, las plantas, de los que provienen esos alimentos han sido modificados por el hombre en múltiples aspectos, para educarlos a las necesidades de la producción, para mejorar sus propiedades nutritivas, o para cambiar sus cualidades sensoriales. Eso ya abarca olor, sabor, forma, color, textura, etcétera, ¿no? Toda esta parte industrializada de los alimentos, o básicamente en su estudio científico o bioquímico, abarca diferentes campos, ¿no? Y la biotecnología de los alimentos abarca principalmente todo lo que es la bioquímica de los alimentos. Hoy no les voy a explicar todo esto, es demasiado amplio en la parte de bioquímica de los alimentos, pero sí les voy a dejar una imagen sobre el cuadro de la bioquímica de los alimentos y cómo se conforman los alimentos, ¿no? Porque es muy importante. Y también les voy a dejar un link de un video en YouTube en el cual explico un poquito la parte bioquímica de los alimentos, ¿no? Que lo pueden ver luego porque pues hoy no vamos a desarrollarla, es muy amplia, muy compleja y no quiero llenarlos de conceptos que no van a absorber, ¿no? La idea es que aprendan lo más que puedan de lo más básico para seguir avanzando. ¿Ya? A continuación les dejo un link que va a ser un video de YouTube y con eso van a poder complementar viendo la imagen del cuadro o viendo simplemente el video. ¿Ya? Entonces, cualquier duda luego me la pueden hacer por interno. No toquemos el tema de bioquímica ahorita en este momento, pero sí tómenlo como referencia. ¿Sí?
una rama de la biología que está encargada del estudio básico de los elementos o compuestos que están formando la naturaleza de todos los seres vivos, por eso el término bioquímica. Y en la bioquímica encontramos dos grandes grupos que nosotros vamos a formar, que son denominados los bioelementos y las biomoléculas. A ustedes les interesa muchísimo la naturaleza química de estos compuestos, porque les va a permitir justamente ver esas propiedades que tienen ustedes al realizar sus experiencias. En lo que respecta a los bioelementos, vamos a dividirlos en tres grandes grupos, en lo que son los bioelementos primarios, en lo que son los bioelementos secundarios y en lo que vienen a ser los oligoelementos. En las biomoléculas también las tenemos clasificadas en dos grupos, en lo que son las biomoléculas simples y en lo que son las biomoléculas compuestas. En lo que se respecta a los bioelementos y a las biomoléculas, entendamos que el conjunto de estos, el conjunto de bioelementos, es lo que me va a generar la formación de las biomoléculas a través de algo que es muy importante, se denomina los enlaces. Entendamos por favor a los enlaces como fuerzas electrostáticas que cargan los átomos a través de sus electrones y que permiten sus uniones. Vamos ahora a ver un poquito más sobre cómo se van a dividir estas. Las biomoléculas simples se clasifican en tres grupos, pero hoy solamente vamos a ver dos. Lo que vienen a ser la estructura básica de todo ser vivo, que es el agua, y la estructura básica de las sales, que en este caso, representado por su mayor elemento, que es la sal. En lo que son biomoléculas compuestas, acá sí tenemos una gran variedad de estructuras en los alimentos, como pueden ser los glúcidos, como pueden ser los lípidos, como pueden ser los prótidos, como pueden ser las vitaminas, como pueden ser también las enzimas, las hormonas, y no dejar de lado los elementos básicos de los compuestos nitrogenados orgánicos. Entonces, este es más o menos el resumen de lo que vamos a detallar. Vuelvo a repetir, cosas más puntuales. En bioquímica nosotros queremos saber la naturaleza fundamental de su estructura a base de bioelementos y biomoléculas. Sabemos que el conjunto de ellas a través de enlaces van a generar las biomoléculas. En este campo, para ustedes, los alimentos se convierten en su materia prima de trabajo. Pero para que usted conozca la naturaleza, cómo funciona, por qué es su propiedad de los alimentos, es necesario que sepa reconocerlos en sus biocompuestos. En la tabla periódica, si recordamos un poco nuestro pasado sobre las bases de educación superior, encontramos que tenemos 113 elementos químicos reconocidos por la International Yupac, que vienen a ser elementos fundamentales, de los cuales 97 están en todo ser vivo. De alguna manera, 97 están en todo ser vivo, en la mayoría de los seres vivos, pero 27 son fundamentales para su formación. 27 los elementos químicos. Quiere decir que a partir de los 27 elementos químicos esenciales es que han nacido bioelementos. ¿Ya? Ahora, vamos a cambiar la pantalla, porque ya vamos a entrar un ratito. Me estoy dando nota rápido. Primarios, secundarios y oligoelementos. Los oligoelementos. Te explico brevemente para que podamos llegar ahorita al laboratorio. Los bioelementos primarios, o llamados también plásticos, son aquellos que van a estar en todo ser vivo, ¿no? Y obviamente está formado por el carbono. Lo que para los seres inertes, ubícate aquí, lo que para los seres inertes es fundamental, el silicio como elemento preponderante para la formación de su estructura, para los seres vivos, nuestro elemento importante es el carbono. No hay ninguna estructura orgánica que no tenga carbono. No hay ninguna especie viva que dentro de su estructura no tenga carbono. Es por eso que son fundamentales. Ya les mostraré sobre las propiedades del carbono más adelante. Los bioelementos secundarios resultan ser denominados así, no esenciales, pero sí elementos que se complementan a los anteriores vistos para que puedan formar algunas biomoléculas. Son indispensables el fósforo, el azufre, el hierro, el calcio, el sodio, y estaría todo el día más o menos mostrándoles una lista de 19. Los oligoelementos
Si bien es cierto, en nuestro organismo están los 27, uno se preguntará, bueno, ¿y dónde podríamos encontrar zinc? Lo que pasa es que algunas de estas estructuras se denominan trazas. Trazas, es decir, las asumimos dentro de algún medicamento o un alimento, pero se van a ir luego dentro del metabolismo. No permanecen en la estructura del ser vivo. Podemos también tener al zinc, tenemos cadmio, tenemos yodo, ojo, yodo, que es uno de los oligoelementos. Esta estructura me arroja a mí 1% de la cantidad total de compuestos que hay en mi naturaleza. El 3% lo representan los bioelementos secundarios y el 96% lo representan los bioelementos primarios. Señores, si nosotros vamos a trabajar con alimentos, este primer punto que he tratado acá es fundamental para que usted entienda por qué comportamiento al reaccionar. Si hablamos de química, estamos hablando de reacción. Paso a la siguiente pantalla, por favor. Lo guardamos por si acaso si alguien lo quiere, ¿ya? Ah, sí. ¿Lo quieren o no? Sí. Bien, comenzamos ahora la siguiente parte. Yo les hablaba algo acerca del carbono, señores. Y era lo más importante para mí explicarles en este momento que pasamos. Gracias al carbono, a una propiedad que le denominamos tetravalencia, el carbono puede unirse a cualquier estructura química, ¿sí?, a través de un enlace que se denomina covalente. Es por eso que se puede juntar con el nitrógeno para formar cianatos o para formar compuestos nitrocarbonados. Se puede juntar con el oxígeno, ¿sí?, y al igual con el hidrógeno para formar estructuras azucaradas. Se puede juntar con él mismo a través de cadenas carbonadas. Esta es la base fundamental que tú tienes que entender para poder luego saber la naturaleza de los alimentos. Tu función, ahorita, tu función es investigar la composición química de los alimentos. Y cuando sepas la composición química de los alimentos, te ubicas en la tabla que he hecho anteriormente y vas a saber cuáles son sus funciones y propiedades para poder entender un poco más. Bueno, una vez que ya conocemos un poquito sobre la base científica de la tendencia molecular, vamos a hablar sobre las texturas, ¿no? Las texturas principalmente son las diferencias o las diferentes mezclas de sensaciones, ¿no?, que podemos percibir principalmente por medio de los sentidos. Esos sentidos hacen que notemos o se causa un efecto diferente, ¿no?, ya sea en algo o en alguien. Siempre vamos a poder percibir por medio de los sentidos diferentes tipos de texturas, ¿no? Una textura primordial, al momento de trabajar la tendencia molecular, pues se trabaja en conjunto con las capacidades sensoriales del ser humano y se basa en las relaciones del mismo. Entonces es muy importante para nosotros entender que todo lo que nosotros vamos a hacer en base a los sentidos del cliente, estamos enfocándonos a saber cómo podemos incentivar de un modo u otro más el paladar del cliente, ¿no? Ahora, los sentidos van a abarcar diferentes campos. Vamos a ir investigando un poquito cómo los sentidos pueden intervenir en medio del proceso de beber o de comer algo, ¿no? Y cómo las texturas causan las diferencias, ¿no?, o el diferente efecto en cada uno de los individuos que pueden ser nuestros clientes. La importancia de los sentidos en la tendencia molecular, pues cabe considerar que muchas veces la gastronomía o mixología como parte de un arte es algo que no sucede a diario, ¿no? Cuando, por ejemplo, al observar un cóctel o al ver un plato, volvemos en el tiempo o valoramos el trabajo que hay detrás del mismo y aprendemos a apreciarlo como observamos un cuadro, una película, un concierto de un artista, y la emoción recorre todo nuestro ser, digamos, aprenderemos a valorar más la importancia de los sentidos en nuestro trabajo, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con esto, no? Mucha gente, por ejemplo, puede llegar el momento en el que va a tomar una limonada,
Todos hemos tomado alguna limonada en nuestra vida. Pero ahora, ¿cómo intervienen los sentidos en ello? Por ejemplo, cuando vamos a tomar la limonada, la tenemos en la mesa, nos llega, digamos, una limonada a un cliente, es una limonada frozen, imaginémosla. La tenemos en un vaso pavonado ya por el frío, el cual al momento de mirarla y la olemos ligeramente, y aún no la tomamos, pero nuestras papilas gustativas detrás de la oreja ya están siendo incentivadas. Ya sentimos ese hincón como que ya me viene el sabor ácido en la boca. Ya lo sabemos, sabemos a qué sabe ese sabor. Lo tenemos por medio del paladar mental, que es algo que interviene a diario en cada una de las cosas que nosotros comemos, ¿no? Entonces siempre debemos de percibir cada uno de los elementos o cada uno de los ingredientes que vamos a tener en cuenta al momento de ingerir algo. ¿Qué sentido tiene para nosotros este alimento, ¿no? ¿Cómo lo recordamos? Por ejemplo, en el tema del olfato, muchas veces nos ha pasado a algunas personas que vamos a algún lugar o algún establecimiento y decimos, esta casa huele como la casa de mi abuelita, ¿no? Es porque mayormente los sentidos están inmersos a diario, ¿no? Y es una cosa muy importante, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Se come con los sentidos o no se come con los sentidos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que se comen con los sentidos? Es una pregunta abierta. Me gustaría que algunos me den su apreciación sobre esto. Bueno, si se come o no se come con los sentidos, es una cosa muy variable, aunque no lo parezca. Muchas veces cuando comemos, nosotros lo que hacemos simplemente es recordar sabores por medio del gusto que tenemos grabado en nuestro cerebro, por algo que se llama el paladar mental. Entonces, ¿cómo funciona este paladar mental? Es como cuando ustedes conocen también un sabor y les permite a ustedes saber qué pasa si tú lo mezclas con café, ¿no? Y puedes hacer una mezcla mental y saber cómo crear por medio del paladar mental. El paladar mental pues trabaja con las zonas del gusto del cerebro, además de los sentidos del tacto, de la vista, ¿no? Del oído, para simular, es una especie de un simulador, como cuando uno hace un simulador de avión, es algo muy parecido. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando comemos, realmente comemos un sabor de recuerdo. Es un sabor que viene de nuestro cerebro, no es un sabor, ¿no? Que realmente estemos percibiendo por medio del momento. Por eso cuando un sabor cambia muy abruptamente, como es la sal o como es, no sé, el azúcar, lo notamos mucho más rápido, porque es un sabor que está alterando un recuerdo que tenemos grabado en la mente, ¿no? Eso se basa por medio de lo que es la percepción cerebral y los sentidos en sí, que están en diferentes zonas de la corteza cerebral humana, ¿no? Ahorita les voy a mandar una foto para que puedan ver los sentidos cómo están en el cerebro y vean cómo participa cada uno de ellos en la alimentación. Bueno, con el tema de la percepción es muy importante, porque aunque no lo notemos, la importancia de los sentidos es muy revelante al momento de alimentarnos o aplicar, por ejemplo, la tendencia molecular. Pues los sentidos marcan mucho la diferencia de la percepción del comensal. Por ello, cuando podemos intentar, o cuando tengamos la oportunidad, yo recomiendo que siempre hagamos unas pruebas, ¿no? De desempeño sensorial o unas pruebas de evolución sensorial, por así llamarlo, ¿no? Para poder examinar cada sentido con diferentes tipos de aplicaciones y autoevaluar nuestros desempeños, ¿no? Periódicamente. Yo les voy a ir explicando un poquito cómo pueden hacer estas pruebas, pero no olviden nunca que siempre debemos recordar que lo que sintamos debe ser innato, no de recuerdos. Los sabores no se pueden ir pensando en base a lo que hemos vivido anteriormente, ¿no? Por eso necesitamos nosotros estudiar estos sentidos para que saboreemos el cambio y veamos siempre cada uno de los productos que probamos
cuáles son sus notas de cata, sus propiedades organolépticas, entre otros detalles más, ¿no? Por eso siempre sintamos y sabremos el cambio. Bueno, vamos a comenzar con los sentidos. Bueno, el primer sentido que vamos a comenzar a tener en cuenta es la vista. ¿Para qué podemos usar la vista siempre nosotros, ¿no? Cuando trabajamos, entonces, lo más importante siempre es tener en cuenta que la vista nos va a servir a nosotros para, por ejemplo, evaluar la presentación de una copa, de un plato, evaluar las formas que tiene la presentación del producto, los colores, las decoraciones, etcétera, ¿no? Como también, muy importante, para identificar el producto. Porque obviamente no va a salir para saber si un producto está en buen estado, en mal estado, pero en la vista también lo podemos ver. Ahora, una cosa muy importante, ¿cómo evaluamos el sentido de la vista, ¿no? Para comenzar, lo que debemos hacer en esta prueba es vendarnos los ojos y de preferencia también taparnos la nariz. Y primero comenzar, que es, por ejemplo, con una naranja. Hagamos de cuenta esto, que tenemos una naranja en la mano con los ojos vendados, en el cual nosotros vamos a comenzar a tratar de describir por medio del tacto sin ver qué cosa es una naranja para uno. Cómo sentimos una naranja, qué textura tiene la piel, qué sentimos al momento de acariciar la piel porosa que tiene, si sentimos una sensación grasosa. Sería bueno que siempre hagamos esta evaluación sin poder ver, ¿no? Bueno, en el caso del olfato, es uno de los más principales sentidos al momento de poder percibir las sensaciones organolépticas de los productos, ya que nos va a permitir, por ejemplo, sentir o definir el olor de los licores o de los productos o de los condimentos, por ejemplo, en un plato. Por ejemplo, también nos va a ayudar a descubrir el estado de los alimentos, si inician, digamos, una descomposición, como también, por ejemplo, nos va a servir para, en el caso contrario, preparar los jugos gástricos que van a posibilitar la digestión. Por ejemplo, cuando olemos, no sé, muchas veces en casa, el aderezo de ajo y cebolla cuando las madres se están cocinando, lo que hace simplemente es sentir ese gusto, ¿no?, a ajo y cebolla, que para nosotros significa comida, ¿no? Y preparar los jugos gástricos, ¿no?, y van a posibilitar la digestión de mejor manera, ¿no? Pero ahora, ¿cómo trabaja en sí el órgano olfatorio, ¿no? El órgano olfatorio, pues, tiene diferentes partes, pero principalmente, si nosotros cortamos de perfil el órgano olfatorio, lo que vamos a encontrar primero va a ser la pituitaria roja, que va a ser la parte dentro de la nariz, en la cual vamos a encontrar ya, ¿no?, el nervio olfatorio y la pituitaria amarilla. Ahora, el bulbo olfatorio va a estar en la parte superior exactamente de lo que son las ramificaciones nerviosas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al ingresar una respiración, el sentido del olfato, lo que hace son las ramificaciones nerviosas y que terminan en esas vellosidades que tenemos en la nariz, cogen las terminaciones de viento, permitiéndonos a nosotros transmitir eso al bulbo olfatorio por medio de las ramificaciones nerviosas. De esta manera, por medio del bulbo olfatorio, llegan al nervio olfatorio, que lo comunica al cerebro, y de esa manera podemos percibir nosotros los olores, ¿no? Bueno, en el tema del oído, pues su funcionamiento es mucho más amplio, ¿no? Realmente no sé si sea necesario que se los explique. Sin embargo, ya saben que se basa en los tres huesos que tenemos en el oído, como el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? También tenemos ahí algo muy importante, que es la trompa de Eustaquio, ¿no?, que nos va a ayudar a conducir, ¿no?, lo que comunica el oído medio con la faringe. Ahora, hay algo muy importante en el tema del oído. Mucha gente piensa que, digamos, cuando hablamos del tema del sentido del oído, no interviene en la parte de comer, pero nos equivocamos.
porque aunque no lo parezca, por ejemplo, todos los sonidos que escuchamos al momento de comer, por ejemplo, cuando bebemos algo, el gluc, 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 todo eso tiene cierta relevancia en el cerebro, que nos ayuda también a saciar nuestras necesidades, al igual que las texturas en la boca. Por ejemplo, cuando comen, no sé, una papa crocante o digamos un Doritos, por así decirlo, que es crujiente, ¿no? Entonces eso hace sentir la necesidad de satisfacción. De a veces hay personas que les gustan más las cosas crujientes porque de una manera u otra estas sensaciones crujientes incentivan el nervio auditivo, generando así una satisfacción, ¿no? Todo eso funciona de modo diferente en cada sentido. Sin embargo, yo considero que el oído es uno de los más importantes, ¿no? Porque satisface de una manera subliminal, por así decirlo, al cerebro al momento de alimentarnos. Bueno, con referencia al sentido del gusto, bueno, como ya les expliqué anteriormente, pues se examina principalmente la percepción de los sabores, ¿no? En ese caso, los gustos primarios, ¿no? El sabor propio de los alimentos, también como la intensidad del sabor y la apreciación de la armonía, ¿no? Ahora, creo que cuando se fusionan todos los sentidos generan un englobe, ¿no? Que es muy completo al momento de alimentarnos. Sin embargo, como les decía, el tema de la evaluación sensorial siempre es muy importante. Por ello, yo les recomiendo que siempre intenten hacer la prueba de sentarse en la mesa, de preferencia con un amigo que los pueda ayudar. Se tapan los ojos o se los vendan, se tapan la nariz y de preferencia no toquen nada. Simplemente coman el producto que se entregue a su compañero en la boca con una cuchara o un tenedor, y de esta manera ustedes traten de descubrir qué es lo que están comiendo, ¿no? Es muy curiosa esta prueba, pero de verdad te ayuda a desarrollar tus sentidos y saber, digamos, cuál es el crujir, cuál es el sentido del gusto, cuál es el qué tacto tiene la lengua, etcétera, ¿no? El olfato también lo vas a percibir. Te va a abarcar mucho en realidad y te va a ayudar a comprender mucho más cómo funcionan los sentidos al momento de alimentarse. Siempre va a estar presente porque va a ser el principal contacto que vamos a tener en la lengua, ¿no? Muy aparte del gusto. Veamos cómo, por ejemplo, el tacto también se encuentra en, aparte de las manos, en la lengua, ¿no? Porque nos permite a nosotros sentir la temperatura en la que se encuentra un producto, pero a su vez también saborearlo, ¿no? Ahora, una cosa muy importante es que cuando el tacto, el gusto y el olfato se juntan, realmente es ahí donde se generan los sabores. Porque si no lo sabían, el 70% del gusto se encuentra en el sentido del olfato. El 30% solamente se encuentra en la lengua. Entonces es muy importante, ¿no?, saber balancear estos sentidos al momento de evaluar un producto o de comer algo. Bueno, otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es que me gustaría que hagan una prueba que es muy curiosa. Eso sí, no les voy a decir las respuestas, eso ya lo van a descubrir ustedes o tienen que tratar de descubrirlas. Por ejemplo, quiero que hagan dos pruebas, ¿no? Primero, el sabor de un helado. Quiero que cojan un helado, de preferencia un helado sin galletas, sin ningún aditivo. Y quiero que prueben la percepción sensorial, ¿no? Por ejemplo, si es más cremoso, menos cremoso, diferencien entre tres tipos diferentes, ¿no? Y van a darse cuenta cuando se funde, por ejemplo, en el velo del paladar, etc. Y otra cosa es que hagan la misma prueba que ocurre cuando saboreamos el helado, pero tocando un papel de lija. Por raro que suene, quiero que vayan acariciando un papel de lija y vayan probando nuevamente el helado, de preferencia sin ver cuál es cuál. Eso va a ser una prueba muy curiosa para ustedes. Conforme les había mencionado antes, hay algo que se denomina el paladar mental. El paladar mental en sí era esta capacidad imprescindible que necesita
cada una de estas personas que se quiere dedicar al campo de los alimentos y de las bebidas. Es muy importante porque en la vía de la creatividad se debe poseer una facultad que se llama paladar mental para crear. Ahora, esta capacidad va relacionada mucho con el análisis gustativo y sensorial, mejor dicho, en general, ¿no? Que consiste en imaginar el sabor, la armonía, tan solo viendo o escuchando el nombre, ¿no? De esa manera alguien puede hacer o puede probar combinaciones en la mente o en el cerebro sin necesidad de llevarlas a cabo. Ahora, sin paladar mental, obviamente la creación podría eternizarse, puesto que eso precisaría de infinidad de pruebas para lograr una buena armonía. Con un entrenamiento muy bien hecho, realizado, digamos, a lo largo de muchos años de experiencia profesional, ya sea cocinando o comiendo, se obtiene una alta capacidad de memorización de gusto, ¿no? Las texturas y los productos cada vez va a ser más fácil reconocerlos, y de la misma manera será más fácil para nosotros emplear el paladar mental con estos sabores nuevos, ¿no? Que vamos a probar. Siempre me sorprende el modo en que los sentidos funcionan con la memoria. Este guiso es solo una amalgama de ingredientes. Por separado, estos ingredientes no me recuerdan nada. O por lo menos no mucho. Pero en esta precisa combinación, el aroma de esta comida, en un instante, me recuerda a mi niñez. ¿Cómo es posible? Básicamente todo sucede en el hipocampo. Se forman conexiones neuronales. Los sentidos hacen que las neuronas expresen señales que van directo a la misma parte del cerebro que antes, donde se almacena la memoria. Es algo llamado memoria relacional. No. Bueno, una cosa muy importante que debemos siempre rescatar es no quedarnos varados, ¿no? En lo que conocemos. ¿A qué me refiero con esto? Les acabo de explicar qué es el paladar mental y cómo se puede crear con ayuda de él. Creo que la manera más importante o la forma de aprender sería una especie de hacernos una idea de abanico de sabores, ¿no? Imaginemos nosotros un abanico, ¿ya? De esos que usan las geishas gigantes. Entonces, en este abanico imaginemos que cada línea de un palito o cada arruga que tenga el abanico es un sabor. Ahora, nosotros no conocemos todos los sabores del mundo. Sin embargo, muchas veces lo que nosotros hacemos es comer cultura. ¿A qué me refiero con comer cultura? Cuando comemos cultura me refiero a, por ejemplo, yo soy huachano. Para mí un desayuno de salchicha huachana es lo más delicioso del mundo, ¿cierto? Sin embargo, no sé, para una persona de otro lugar, no sé, o alguien, por ejemplo, que tenga gustos muy extravagantes, si, por ejemplo, tomo una taza de Kopi Luwak, que es el café más caro del mundo, que vale aproximadamente 300 euros el kilo, sería lo más rico para él. Hola. El Kopi Luwak, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero es un café el cual, pues, es un café que pasa por el sistema digestivo de un animal, ¿no? Que se llama civeta. Bueno, entonces, al momento de que la civeta los excreta, ¿no? Por el ano, la gente los recoge y hace un café con eso, ¿no? Que, bueno, tiene pues un aroma y sabor muy dulce, como acaramelado, con notas de chocolate. Lo hace un auténtico manjar, en verdad, ¿no? Lo malo es que se consigue de las heces de la civeta, ¿no? Entonces a la gente no le gusta mucho esta idea de comer algo que es caca, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy importante nosotros que sepamos cómo romper estos enigmas mentales, ¿no? Por ejemplo, una vez estuve en una feria de ciencias
que tenía una zona de sentidos, ¿no? Pero la prueba que más me cautivó fue que había una que decía el cerebro humano graba las sensaciones malas y buenas. Por eso tomar agua de un inodoro es algo asqueroso para nosotros. Toma agua de este inodoro y prueba qué sientes, ¿no? La verdad que es una prueba muy rara. Pero obviamente sabes que no está cochino, no está contaminado. Pero el solo hecho de hacer eso, tu cerebro tiene como... como que cuando se cuelga tu computador, es como romper un enigma, ¿no? Y de eso se trata el paladar mental. Le voy a dar algunos ejemplos de sabores extraños, que de pronto no van a ser muy comunes para algunos, pero les van a servir para aprender acerca de cómo romper enigmas y a aumentar los sabores que tengan en su paladar mental. Bueno, a ver, el primer ejemplo es el balut. Este plato típico pues es de Filipinas, se come también en Vietnam y en Camboya. En sí consiste en un huevo fertilizado de pato o pollo, ¿no? Pero es necesario que este huevo haya sido incubado hasta que el feto tenga plumas y pico. Y entonces los huevos recién son hervidos con el feto vivo. Y aunque parezca mentira, los baluts son considerados una delicia. Como pueden imaginar, el balut tiene gran contenido proteico y se le atribuye también propiedades afrodisíacas. Esta comida se vende en puestos callejeros y se acompaña de una bebida alcohólica mayormente, ¿no? Puede ser cerveza como en su mayoría de casos, pero según dicen, sabe a huevo de pato o gallina, ¿no? Pero yo la verdad paso de averiguarlo, ¿no? Bueno, otro ejemplo que les voy a dar ahora, es una cerveza de huesos humanos. No, esta es una costumbre, ¿no? Que los antropólogos, como lo llaman como canibalismo compasionado, ¿no? Es una tradición de los indios de la etnia Kokomo. Pues, en realidad, se hace desde hace muchos siglos, ¿no? Y eso es algo bastante fuera de lo común, ¿no? Porque es una cerveza hecha con huesos de algún familiar, nada más y nada menos que el espíritu de este familiar, supuestamente, vive en el cuerpo de los seres que le consumen en su cerveza, ¿no? Entonces, esto le da como un toque especial a esta cerveza, ¿no? De huesos humanos, ¿no? Bueno, este ejemplo abarca a nuestras mascotas, una de las mascotas favoritas, el perro, ¿no? En este caso, por ejemplo, en países como China y en Vietnam, se come perro frito, ¿no? Todos sabemos que los perros son los mejores amigos del hombre, nuestros compañeros y tiernas mascotas, claro. Ellos existen en abundancia y se encuentran casi en todas las casas, o andan libres por las calles, ¿no? En algunos casos. Pero también puede ocupar un lugar en las ollas, ¿no? Los restaurantes, por ejemplo, llenan en China y en Vietnam diferentes tipos de platillos para los clientes con perro frito. La carne de can supuestamente se prepara horneada o guisada con salsa de calamar, ¿no? Según las creencias populares de dichos países, el consumo de carne de este animal incrementa mucho la salud y los hace más longevos, ¿no? Entonces ya saben, si quieren vivir hasta viejitos, a comer perro. Bueno, para terminar pues este conversatorio que se está terminando de un modo ameno, vamos a hablar un poquito sobre algo que se llama el proceso creativo. Cuando hablamos nosotros sobre el proceso creativo, vamos a hablar sobre la capacidad, ¿no? Que tenemos para crear, ¿no? Esto vendría a ser como una especie de don que todas las personas poseen en mayor o en menor grado. Ahora, el proceso creativo como tal depende mucho de cada profesional y la experiencia que tenga, también como el campo de acción, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el paladar mental, ¿no? Ahora, el hecho de que durante los últimos años se hayan producido tantas novedades en el mundo de la cocina ha propiciado que se tenga que multiplicar mucho el esfuerzo por crear algo nuevo. Ya no es tan fácil hoy en día crear algo nuevo, ¿no? Por eso restaurantes, por ejemplo, como el Bui, el Noma,
entre otros más, han optado por profesionalizar al máximo este proceso creativo, ¿no? Ahora, el Bulli en su taller puede desarrollar con tranquilidad y con el tiempo que se requiera un proceso, ¿no? Y una técnica creativa, que siguiendo un modelo que les voy a explicar ahora a continuación, vamos a tomar como un ejemplo base del libro de Ferran Adrià, en el cual vamos a tocar un tema, ¿no? La mezcla de un proceso creativo que abarque el mar y la montaña. Bueno, en este formato de proceso creativo lo que vamos a hacer primero es identificar un problema, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es crear algo. En este caso vamos a coger dos conceptos, el mar y la montaña, ¿no? Hacernos de cuenta en Perú, por ejemplo, la costa y la sierra. Y la idea va a ser, en este caso, cojo dos productos. Vamos a coger el calamar y ocas, ¿no? Una especie de papas y hierbas aromáticas. Digamos, puede ser muña o alguna hierba que ustedes deseen. Vamos a tratar de darle primero una definición al plato, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a preparar? Va a ser un enrollado de calamar y hierbas aromáticas con un puré de oca ahumada en aire de soya, por ejemplo. Ahora, ¿qué sigue? Una vez que hayamos definido el plato, le vamos a dar una recopilación de datos. Vamos a buscar nosotros si existe algo parecido, si alguien ya lo ha hecho antes. Para eso tenemos diferentes herramientas como libros de cocina, Google, diferentes cocineros, etcétera, ¿no? Luego vamos a hacer un análisis de datos. Si lo hay, cómo lo han preparado. Segundo, qué puedo aprender yo de las preparaciones que han hecho, ¿no? Y en este momento es cuando yo voy a decidir si voy a proseguir o no proseguir, ¿no? Es muy importante que nosotros sepamos cuándo parar en un proceso o comenzamos y hacemos una reingeniería en su proceso creativo y volvemos a iniciar el proceso. Bueno, en la siguiente parte, si hemos decidido continuar, lo que vamos a abarcar ya es la creatividad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pueden conjugarse los componentes de forma correcta? Vamos a comenzar primero con pruebas de nuestro paladar mental. Vamos a comenzar a evaluar las posibilidades que tenemos de qué sabores pueden ir acorde con lo que vamos a preparar. Segunda forma, materiales y tecnología. ¿De qué forma voy a usar el calamar, por ejemplo? ¿Cómo y dónde cocinaré las ocas? Entonces, todo eso tiene mucho que ver, ¿no? En tema de experimentación, por ejemplo, ahí ya se comienzan a hacer pruebas, ensayos, las posibles guarniciones, las salsas. Eso ya se hace con el paladar físico. Una vez que las pruebas que hemos designado ciertas pruebas para nosotros haber creado este producto, comenzamos nosotros con unas pruebas físicas, ¿no? Y la última prueba sería degustar hasta encontrar el punto deseado en sabor, ¿no? Y la elaboración en el restaurante, obviamente, ¿no? Encontrar la manera de reproducir en un restaurante el plato que hemos creado. En este caso puede ser también un cóctel, en el caso de ustedes, ¿no? Y los dos momentos más importantes del proceso es encontrar una idea primero, y la segunda es decidir si se va a seguir o no con esa idea, ¿no? Porque la mayor o menor dificultad del proceso está relacionada con el grado de conocimientos que nosotros tengamos para emplear ese producto, ¿no? Ahora, acá entramos a una disyuntiva muy grande, ¿no? Que se ve mucho en la actualidad en nuestro mundo profesionalismo. Si copiar o no copiar algo que ya ha hecho alguien. A mí me pasa muy a menudo, siempre lo veo. Han copiado muchas veces mi trabajo, sin embargo, yo no digo nada, me quedo callado y la verdad no me molesta, ¿no? Lo que me molesta es que muchas veces no se dice nada. Sí, yo tengo referencias de esta persona y hace tal cosa, ¿no? Pero la gente mayormente lo toma como suyo, ¿no? Y eso es otra cosa. Ahora les voy a explicar un poquito sobre el tema de copiar o no copiar. Bueno, en el tema de la autoría, ¿no? De algunos productos o de algunas creaciones, siempre hay un problema, ¿no? Sobre la dignidad de admitir que se copia o que no. ¿No? Resulta evidente, obviamente, que todos los creadores copian, ya sea de la naturaleza, de las obras humanas, de las creaciones de otras personas. Sin embargo, existen actitudes muy diferentes, ¿no? A aceptar el hecho de basarse en una idea ajena. Cuando una persona con carácter creativo, ¿no? va demostrando su capacidad con esfuerzo y conocimientos, llega a alcanzar, ¿no? un estatus que conlleva un reconocimiento por parte de un entorno gastronómico. Entonces, no puede permitirse ya caer en copiar deliberadamente recetas o ideas de otra gente. Entonces, mayormente lo que sucede es que incorpora conceptos y técnicas nuevas, ¿no? Que le ayudan a desarrollar un estilo creativo propio.
admitiendo en todos los casos la procedencia de alguna inspiración, ¿no? Porque si no, uno ya queda mal, ¿no? Por eso es muy importante nosotros tener un propio estilo de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de un estilo de un profesional de alimentos y bebidas, o un cocinero o un bartender, es una fusión de conocimientos que genera mucha curiosidad, sobre todo a lo largo de su experiencia de trabajo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente puede ser de Colombia y vive en Panamá, o otra gente es de Perú y vive en Colombia, uno es chileno y vive en Argentina, y todo eso influye, ¿no? Pero sin embargo, durante los últimos siglos se han creado diversos estilos de trabajo en cocina o en bar, ¿no? Que han ido evolucionando, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, el ejemplo más sencillo que les podría poner es el de la Nouvelle Cuisine, ¿no? Que es un movimiento francés de cocina, nació en los años 70, ¿no? Ahora, es muy importante para nosotros el momento de hablar de un estilo de trabajo, cuatro factores, ¿no? Por ejemplo, la filosofía es muy importante. Segundo, la situación geográfica donde vivimos. Tercero, el tipo local en el que vamos a trabajar, ¿no? Y cuarto, la técnica de productos, las técnicas, los productos, la capacidad creativa, diferentes cosas que nosotros vamos a tener, ¿no? Vamos a comenzar uno por uno. Por ejemplo, en el caso de la filosofía, vamos a hablar de un poquito más sobre el modo de afrontar lo que representa la evolución creativa, ¿no? Permitir decidir el tipo de trabajo que se ofrece, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo se servirá, ¿no? Es decir, si servirá la carta, en un menú de degustación, va a ser un cóctel a pedido, etcétera, ¿no? Es mucho importa la filosofía de qué vamos a vender, ¿no? Si hacer un speakeasy, por ejemplo, entre otras cosas. Segunda cosa muy importante es la situación geográfica. Es decir, la diferencia entre un local ubicado junto al mar respecto a uno que está en la sierra o en la selva, ¿no? Es decir, yo por ejemplo no voy a vender coctelería Tiki en un lugar como la sierra, ¿no? Donde no hay ni una piscina, ni un bar, ni un mar cerca, ¿no? Es como, por ejemplo, que yo venda una piña colada en un antro, ¿no? O sea, en una piñita y todo lo demás. O sea, hay que saber diferenciar mucho dónde nos encontramos, porque eso afecta mucho, ¿no? La cultura del profesional, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tipo local en que se trabaje. Yo, por ejemplo, si voy a tener una decoración tiki, obviamente voy a vender coctelería tiki, ¿no? No voy a, por ejemplo, vender coctelería molecular en un negocio decorado con estilo tiki. Y el cuarto, pues, son las técnicas, los productos, ¿no? Y la capacidad que tenemos nosotros de crear, ¿no? Y esos tres factores mayormente son los que directamente condicionan el éxito de nuestro estilo creativo, ¿no? Ya que cuando nosotros nos basamos en un estilo que no es algo fijo y eterno, pues un buen profesional que es creativo no debe permanecer anclado a un primer hallazgo, ¿no? Siempre debe seguir investigando, debe seguir estudiando, ¿no? Porque un estilo definido posibilita la producción de nuevos estilos, tanto a nuestro modo de trabajo, ¿no? A lo que debe aspirar un creador, tanto en el bar o en la cocina, es siempre encontrar varios caminos en su vida, ¿no? Porque en eso se basa lo que es transformar ideas. Ahora, esto es muy fácil de explicar. Bueno, para transformar las ideas que nosotros tenemos, tenemos tres maneras de crear. Primero, la adaptación. Segundo, la asociación. Y tercero, la inspiración, ¿no? Cada uno de ellos es diferente, ¿no? La adaptación, por ejemplo, como se indica, pues se indica es adaptar, ¿no?, los platos o los cócteles que ya tenemos a un estilo propio. La asociación es cuando se asocian diferentes tipos de ideas para llegar a un concepto o a un producto final diferente. Y la inspiración, obviamente, es cuando se inspira en otra idea de alguien ya para crear algo, pues, que por nuestra cuenta sea creativo, ¿no? Pero cuando se adaptan, digamos, diferentes estilos propios, por ejemplo, se puede llegar a algo que se llama la construcción. Y la deconstrucción en sí consiste en utilizar siempre y cuando respetando, ¿no?, ya las armonías, los sabores y demás, pero se puede jugar transformando las texturas de los ingredientes, ¿no? Así como su forma, la temperatura, por ejemplo, en un plato o en una copa. Todo tiene que ser acorde a la intensidad, ¿no?, de los sabores, porque por ejemplo se puede presentar una combinación de texturas completamente transformadas, pero se pueden potenciar o minimizar los sabores, ¿no? Eso mucho tiene que ver. Entonces, principalmente en la forma de transformar ideas, hay que tener en cuenta siempre, siempre una base, ¿no?, que se puede basar en el proceso creativo que les expliqué antes con anterioridad,
Y también el tema de la desconstrucción, ¿no? Que es coger ya algo que existe, pero transformando las presentaciones. Bueno, eso es una idea sobre cómo coger el camino hacia la creatividad y cómo poder definir nuestro estilo de trabajo. ¿Ya?